Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ingrese a nuestra página, a su televisión con internet, su teléfono, computadora, y nos puede seguir las 24 horas del día en todo el mundo. También tenemos, estas plataformas para que usted nos siga: Telecable Canal 44, Maxicable Canal 31. Estamos en TV Monarca en YouTube, estamos en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, estamos en Vimeo Livestream. Todas estas plataformas para llegar a ustedes. Nos vamos hoy, como todas las noches, con la información de La Voz de Michoacán en su página web, donde tiene todo lo que mañana usted podrá ver en su edición impresa y digital. Hasta 62.3% de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad, dice el Instituto INEGI. Esto significa que más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideran inseguro vivir en un lugar donde radican. La percepción de inseguridad de los mexicanos subió ligeramente a 62.3% en el segundo trimestre de 2023, en medio de ataques del crimen organizado de alto perfil, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significa que más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. En el reporte trimestral figuran tres ciudades michoacanas: Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas, cuya percepción ciudadana sobre inseguridad se sitúa entre el 41.7 y el 84.8. No representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo del 2023. No obstante, sí representa el cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2022, que fue del 67.4%. Así es que, bueno, pues allí está esta información del INEGI en todo el país. La estadística exhibió una creciente brecha de género, con el 68.6% de mujeres que reportaron inseguridad frente a un 54.8% de los hombres. Un año antes, el 72% de ellas percibía inseguridad en comparación del 60% de ellos. Pues ahora ya los hombres y mujeres perciben inseguridad. Bueno, los homicidios decrecieron 7.1% anual en 2022, hasta los 30.968 asesinatos. El tercer año consecutivo de caída tras los años más violentos de la historia de México, con 34.718 en 2019, 34.563 en 2020 y 33.350 en 2021. La ciudad mexicana con mayor percepción de inseguridad fue Fresnillo, en Zacatecas, donde el 92% de sus habitantes reportaron este sentimiento en miedo de las masacres que allí comete el crimen organizado. Le siguen Zacatecas, en el mismo estado, capital, 91.7%, Ciudad Obregón, 90%, Ecatepec, 87%, Irapuato, 87%, y Naucalpan, 87%. En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León, considerado el más rico del país, donde solo 13.2% de la población reportó inseguridad. La siguiente alcaldía, Benito Juárez, en la Ciudad de México, 19.8%, Piedras Negras, 20%, Coajimalpa, 20%, Saltillo, 22%, y Tampico, 23%. Bueno, de los tres lugares con mayor percepción de inseguridad en la entidad michoacana, Uruapan encabeza la lista con un 84.8% de personas que se sienten inseguras, aunque tuvo una disminución respecto al trimestre anterior, cuando registró 86%.
El segundo lugar se encuentra Morelia, que tuvo un ligero incremento porcentual al pasar de 63 a 64. Y luego está Lázaro Cárdenas, que también registró un aumento al situarse en 41% de enero a marzo contra 38% de abril a junio. Bueno, pues este es como están las cosas. En Michoacán es Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas donde se tiene mayor percepción de inseguridad. Bien. Bueno, tenemos aquí una nota. Un tractocamión atropella y mata a tres trabajadores de grúas a la altura de la caseta de cobro de Sinapecuaro. Las víctimas realizaban maniobras para retirar dos vehículos involucrados en el percance. Bueno, es el choque sobre la autopista México-Guadalajara. Tres trabajadores de una grúa fueron atropellados. Se registró durante la mañana de este miércoles en el kilómetro 203 de la citada vialidad a la altura de la caseta de cobro de Sinapecuaro. El percance fue reportado al número de emergencia, de inmediatamente acudieron los paramédicos. Desafortunadamente allí las personas identificados como Jairo, Oliver y José Dolores, de 18 años de edad, los dos primeros muy jóvenes, detuvieron al conductor del tráiler involucrado en los hechos, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente a responder al nombre de Héctor Augusto, de 37 años de edad. Bueno, hay que ver de qué forma estuvieron haciendo esa pues desviación o ese abanderamiento. El camión traería frenos, se durmió el chofer. Venía en buenas condiciones, tantas cosas que pueden investigarse y que después pues no se sabe, y no se sabe tampoco si sean castigados o no. Deportes y artes en el curso de verano 2023 de la Universidad Michoacana para niños y adolescentes estadounidense en México se molesta porque el dólar ya no le rinde como antes con el superpeso en México. Pues ya miles de norteamericanos vienen a vivir a la Ciudad de México cuando pues su dólar costaba 22 pesos, hoy cuesta 14, 15 pesos el rendimiento. A algunos les afecta y a otros les beneficia. En el caso de Michoacán, pues sí nos afecta, inmediatamente la economía baja, las ventas bajan. Son de 4 a 5 pesos menos lo que está recibiendo menos por dólar nuestros paisanos aquí en Michoacán que tienen familiares en Estados Unidos. Y por otro lado, pues, por ejemplo, la deuda de México que se paga en dólares, pues sale más barato, ¿verdad? Ojalá pudieran pagar lo más que se pueda ahorita, que van a estar pagando. Hay que se venga la próxima autoridad, ¿no? Bueno, hoy terminó el ciclo escolar y persisten desafíos por la pandemia, ya lo decíamos ayer. Atacan a balazos a un policía de investigación en Zitácuaro. El agente de la fiscalía quedó herido y fue hospitalizado. ¿Qué investigaba? Un elemento de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado resultó herido tras ser atacado a balazos por delincuentes en el municipio de Zitácuaro. Al respecto, las autoridades confirmaron que el agente Gerardo S. se encontraba acompañado de un policía de la Guardia Civil. Realizaban labores de investigación sobre la avenida Revolución Norte, en la colonia Moctezuma, cuando fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en un vehículo Volkswagen Bentley color gris y que realizaron disparos de arma de fuego en su contra. Tras la agresión, los responsables escaparon, mientras que el agente policial, que resultó lesionado, fue auxiliado y trasladado a un hospital para su atención médica. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias correspondientes y ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación con la finalidad de lograr el esclarecimiento del hecho. Alerta por contagio de dengue, prevé aumento de casos y llama a usar repelentes contra los moscos.
y la otra, pues no permitir estancamientos de agua en sus jardines y en cualquier lugar cercano a sus casas. En más información, en sesión ordinaria de organismo, se dice se integran 7 instituciones a la red Juntos por Michoacán. En otra información, conductor queda golpeado al irse con su carro a una cuneta de Morelia, Pátzcuaro. Todos tenemos prisa, todos. Si no puedes mandar mensajes en WhatsApp, no eres tú, es WhatsApp, se reporta caída del sistema este 19 de julio. Las fallas en WhatsApp generaron preocupación e incomodidad para los usuarios, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración. Y vaya que sí nos frustramos. Algunos se suicidan porque no les funciona su teléfono. Las rejillas son trampas mortales en el libramiento en Morelia. Vaya a cualquier municipio y verá lo que le pasa a sus llantas y el peligro que son estas rejillas a las cuales no se da mantenimiento. Y también por las velocidades que toman los carros o vehículos ya en las ciudades. Por cierto, una persona nos habló que qué se está haciendo con los motociclistas, que si ellos sí pueden andar a la velocidad que quieran en la ciudad. Bueno, pues nadie los para, andan a velocidades y luego se accidentan y pues ¿quién tiene la culpa? Muy rápido que andan las motocicletas en las ciudades, sobre todo en el caso de Morelia y Uruapan, que es donde hay más accidentes motociclistas, que andan a velocidades muy altas. Pero ya en cualquier ciudad es esto, ahí tránsito no les dice nada. Este mediodía, en nota nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a la delegación mexicana de deportistas y entrenadores que obtuvo el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. López Obrador manifestó que es un motivo de celebración por los resultados obtenidos en esta competencia, en la que se rompieron récords y se ganaron muchas medallas. Estuvimos pendientes, yo creo que muchos millones de mexicanos, de esta competencia en El Salvador, y no queda más que felicitarles a sus familias, como siempre, a sus entrenadores, a sus médicos y desde luego al esfuerzo, a la disciplina de ustedes, porque eso es lo que permite obtener estos buenos resultados. Destacó que está muy contento por dos razones: la primera, porque los resultados fueron muy buenos para el país, y lo segundo, porque aún con las medallas en otras disciplinas deportivas como atletismo, ciclismo, tiro con arco, judo, se obtuvo el primer lugar en béisbol, deporte de su preferencia. Pues sí, el mandatario nacional dijo a los deportistas que ahora hay que prepararse para la competición que está en puerta, los Juegos Panamericanos de Chile, y pide demostrar que los mexicanos están en buen momento y destacan en todo. Vamos a demostrar que los mexicanos estamos en buen momento. Tenemos un pueblo, un pasado glorioso, un pueblo honesto, trabajador, como México, con todo respeto, no hay dos, y eso lo vamos a ir cada vez demostrando más, dejándolo de manifiesto y en especial en el deporte, que vamos a destacar mucho en el mediano y en el largo plazo. El presidente dijo que van a contar siempre con el apoyo gubernamental, así como se está haciendo tanto para los Panamericanos como para los Olímpicos, y en los que confía que también habrá buenos resultados. La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, desglosó los resultados positivos de la delegación mexicana en los Centroamericanos, integrados por 633 atletas, de los cuales 508 obtuvieron una medalla. En total se ganaron 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Asimismo, los estados con mayor representación deportista fueron Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sonora y Guanajuato. Bueno, enhorabuena.
Ahora nos vamos con breves internacionales. Viene de Ucrania esta información. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó este miércoles a Rusia de apuntar de manera deliberada contra la infraestructura utilizada para la exportación de granos por el Mar Negro, días después de que expirara un acuerdo crucial sobre el tema. Bueno, pues al rato no van a decir el mundo acá que va a subir el maíz y va a subir todo, como sucedió. Pobre Rusia, está solo. Narices electrónicas olfatean incendios forestales en Alemania. Vamos a ver de qué se trata esta. Pues ahora están los satélites que detectan rápido alguna conflagración en los bosques o saqueo de madera. En la región alemana de Brandenburgo, todos los incendios, donde los incendios son más frecuentes que en el resto del país, las autoridades ponen a prueba sensores impulsados por energía solar para detectar las llamas apenas minutos después de que empiecen a prender. Bueno, pues ahí tienen una buena opción para los bosques de México. Tenemos información de Guatemala. Como ustedes saben, viene una segunda ronda en Guatemala y la presidenta pues no quiere dejar el hueso. Y Bernardo Arévalo, su contrincante, candidato socialdemócrata a la presidencia de Guatemala, denunció este miércoles una persecución política contra su partido, el Semilla, tras una orden de captura contra un dirigente a un mes del balotaje o de las elecciones del 20 de agosto en Guatemala. Por otro lado, quisieron incluso impugnar esa elección para volver a hacerla y eliminar a este líder socialdemócrata que puede dar la sorpresa allí en Guatemala contra este partido que pues es la emulación del PRI en México, ¿no? Honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Uruapan destinamos 84 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. Entre las principales obras destaca la rehabilitación del Bulevar Industrial, con la que impulsamos el desarrollo de Uruapan, la Puerta de Tierra Caliente, importante por su posición geográfica y actividad económica. Michoacán, honestidad y trabajo. El cielo de Paracho se pinta de colores. Asiste al Festival de Glofos de Cantoya, Fiesta y Color 2023. Países invitados, Brasil y Colombia. Admira el vuelo de más de 100 globos de Cantoya, el espectáculo de papalotes gigantes y el globo gigante con más de 45 metros de altura. Te esperamos del 21 al 23 de julio. Paracho, enamora. Michoacán, honestidad y trabajo. Nos vamos con notas nacionales, algunas salpicadas de notas internacionales del Diario de la Vida Nacional, El Excelsior y La Voz de Michoacán. Tiroteo en Nueva Zelanda deja 3 muertos, incluido el atacante. Nueva Zelanda, una nación muy avanzada, pues ya no es la excepción, donde hay los fanáticos o los locos que matan sin ton y son. En otra información, Tribunal Electoral avala la creación del Frente Amplio por México. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron la creación del Frente Amplio por México, que impugnó Alberto Anaya, líder del PT. Replicarán Frente Amplio para elecciones estatales. Avala Comisión del INE creación del Frente Amplio por México. INE, me doy por notificado, precisa López Obrador sobre Xóchitl Gálvez. Bueno, a ver cómo está eso de que el Frente Amplio por México, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron la creación del Frente Amplio por México.
que impugnó Alberto Anaya, líder del PT. Ay, bueno, pues tienen también derecho a meter ahí cizaña. Por mayoría de 3 votos contra uno, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron la creación del Frente Amplio por México, que impugnó a Alberto Anaya, líder del PT. Sin embargo, ordenó al INE crear lineamientos que regulen y fiscalicen tanto al Frente como al procedimiento de Morena y aquellos que a nivel local pudieran ser parecidos. En este sentido, el magistrado presidente Reyes Rodríguez propuso que el INE investigue de oficio las posibles violaciones a la ley electoral en materia de actos anticipados de precampaña y campaña dentro de estos lineamientos. Bueno, si hay una ley al respecto, háganla respetar. En cuanto a intervenciones de servidores públicos, explicó que deberán abstenerse del uso de recursos públicos y de participación en los procedimientos. Ordenan certificar bardas, autobuses y propaganda, retirarlo de inmediato y crear un proceso expedito de fiscalización, considerando desde el momento en que iniciaron los aspirantes sus giras y eventos. Pues están perdidos ahí, y también los del Frente Amplio. Están infringiendo la ley electoral. Lo hubieran cambiado, hombre, y que cada partido pudiera hacer campaña a la hora que quisiera, como se hace en los países de avanzada, claro, con ciertas normas, ¿no? Pues nada, como suele suceder en muchos casos, una pareja reportada como desaparecida es hallada de fiesta en un balneario. Una pareja de jóvenes de 19 años fue hallada disfrutando de su amor en un balneario de Chapulhuacán, Hidalgo. Así es que dice una pareja que fue reportada por sus familiares en Tlaxcala, fue ubicada en un balneario del estado de Hidalgo, así confirmó el ayuntamiento de Chapulhuacán, donde se localizó a la pareja de enamorados. De acuerdo con información del municipio, fueron elementos de seguridad pública quienes localizaron a los dos jóvenes, ambos ya mayores de edad, el originario de la comunidad de Ojo de Agua de Barrio Abajo y ella del estado de Tlaxcala, quienes habían sido reportados como no localizados por parte de sus familiares. De acuerdo con el ayuntamiento, al tratarse de mayores de edad, estos se encuentran en su libre derecho de tomar decisiones y pernoctar donde así lo decidan. Sin embargo, ante los desafortunados sucesos que a diario vemos en diversas regiones del país, hacemos la recomendación respetuosa para fortalecer la comunicación entre los integrantes de las familias o bien avisar a amistades de confianza, inclusive pedir el acompañamiento de seguridad pública en caso de requerirlo. Bueno, así es que pues los jóvenes ya, está bien que ya sean mayores de edad, pero si viven en casa, pues a ver, síganlos manteniendo y dándoles de comer. Vamos con el pronóstico del tiempo a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, le da un pronóstico del tiempo para esta tarde, noche de miércoles 19 de julio. Vea, la onda tropical número 14 ya pasó sobre el sureste de la República Mexicana, ahora lo hace sobre el sur, el centro de la República, aumento de nublados, precipitaciones de fuertes o muy fuertes en lo que es el Pacífico Sur, y esperaremos algunas moderadas a fuertes en los estados del centro, incluyendo el Valle de México. Más tarde lo hará sobre el occidente, en donde también esperaremos algunas lluvias fuertes o muy fuertes en Jalisco, de moderada fuerte en Nayarit y en el estado de Colima, así como en el estado de Michoacán. Y para lo que es el norte del litoral del Pacífico, seguiremos esperando la llegada de humedad que viene desde el Pacífico y seguirá formando algunos nublados importantes en el estado de Sonora. De fuerte a muy fuerte la precipitación se espera, así como moderada fuerte en Chihuahua, en Durango y el estado de Sinaloa. Y seguiremos algunas lloviznas para los estados del noreste de la República Mexicana, alguna lluvia muy ligera en la península de Baja California. Temperaturas
Valores superiores a los 45 grados Celsius se siguen esperando en Baja California y el estado de Sonora. Ahí esperaremos esos valores de temperatura. En algún punto de estos estados puede registrarse este valor tan elevado de temperatura que se están registrando y que es muy normal en esta temporada para esa región norteña de la República Mexicana. La onda tropical número 15, ve usted en este día, que es el jueves 20, ya estará incursionando sobre lo que es la península de Yucatán. Aumento de nublados, precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Más tarde vendrá a reforzar toda la nubosidad que está en el sureste. Bueno, aún más nubes, precipitaciones desde luego que pueden llegar a ser muy fuertes, incluso en algunos puntos hasta intensas para los estados del sureste. Y vea, el arribo de humedad que viene desde el Pacífico seguirá ofreciéndonos nublados en el sur, en el centro de la República Mexicana. La onda número 14 reforzará la nubosidad para los estados del occidente y esperaremos también precipitaciones de fuertes a muy fuertes, al igual que en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, en donde hay una entrada importante de nubosidad debido al monzón mexicano. Eso es lo que tenemos para estos días. Y desde luego, el viento es importante en los estados del norte, está alcanzando hasta los 80 kilómetros por hora con algunas tolvaneras, y desde luego existe el potencial para la formación de torbellinos o tornados en el norte del estado de Sonora. Hay que estar ahí muy, pero muy atento. Para la capital de la República Mexicana, jueves 20 de julio, esperaremos un cielo por la mañana muy soleado. Por la tarde, medio nublado, con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes, pero habrá algunos chubascos que se están pronosticando para la capital de la República Mexicana, con una temperatura mínima de 14 a 15 y hasta 16, y la máxima de 26 a 28, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. De Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya indicó que para el Estado es una gran oportunidad el presidir los dos comisiones de comercio internacional de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO. En rueda de prensa, el mandatario estatal recordó que en 2022 se instaló la Comisión de Asia-Pacífico y el pasado marzo la del T-MEC. Ambas son presididas por Ramírez Bedoya y permitirán tener una presencia importante y hacer más fuerte a la entidad, sobre todo al puerto de Lázaro Cárdenas. El gobernador refirió que actualmente no existe una comisión de tratados comerciales con Europa que aplicaría para afianzar nuestra posición globalmente. En tanto, precisó que se aprovecharán al máximo las dos que ya se tienen. En este sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, Claudio Méndez Fernández, aseveró que la Comisión T-MEC es una de las más nutridas por las entidades federativas del país, ya que tiene 30 integrantes, pero también hay cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Canadian Pacific, Kansas City. ¿Y por qué? A esta pregunta la hago yo, ¿por qué no está la Concanaco? Méndez Fernández recordó que a la instalación de la Comisión T-MEC acudió la representación de Estados Unidos y Canadá, quienes pugnaron por estrechar los trabajos que se vienen haciendo en cada uno de los estados y Michoacán. Bueno, vamos a reírnos un poquito, ¿eh? No estamos criticando porque, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Estas ramas estaban muy débiles. Vamos a ver. A ver si no las meten a la cárcel por atentar contra el equipamiento urbano, ¿no?
pero traían un ambientazo, da envidia, ¿eh? Da envidia. ¿Cómo ven? Aplausos. Bueno. Y ahora tenemos estas imágenes. Cuidado, porque son imágenes muy fuertes. Así es que ustedes sabrán si las ven o no. Cómo un ladrón es atacado por feroces perros. Bueno, con estas imágenes de los perritos, a lo que más le temen, aparte de que por ahí alguien le salga un dueño armado con una buena pistola, a lo que más le teme un asaltante es al ruido. Así es que si tiene alarmas que hagan ruido, tienen para ponerles un susto. O a un perrito como estos, que vaya que si son sentidos estos perros, ¿eh? Y van con todo. Son más valientes que los perros grandes. Bien, vamos con esta otra información a nivel regional y estatal. Hay una convocatoria de transporte en el municipio de Hidalgo. Presenta los siguientes documentos para las becas de transporte: acta de nacimiento, constancia de estudios o credencial de estudiante, documento para comprobar que perteneces a una institución de nivel superior en caso de no tener constancia, el INE en caso de ser mayor de edad, comprobante de domicilio, la CUR. Posteriormente se realizarán los estudios socioeconómicos para determinar quiénes serán los beneficiados. Este es un ahorro del 50% de descuento para ir a Ciudad Hidalgo a Zitácuaro, a Toluca, o de Ciudad Hidalgo a Morelia, o viceversa. Tenemos información de la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán. Nos da una noticia: se anuncia en rueda de prensa que quienes presentaron su examen Ceneval de ingreso a las escuelas normales y no fueron seleccionados tienen pase automático a una de las 20 universidades e instituciones educativas de educación superior con presencia en el estado. Hablamos de nuestras 8 universidades públicas, 11 tecnológicos descentralizados y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el IMCET, instituciones listas para recibir a quienes buscan continuar su preparación profesional. Y en el caso de el magisterio, que quieren estudiar la carrera del magisterio, pues además del IMCET, que el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, está también el de, ¿cómo se llama? Esta institución de normal a nivel nacional, la IPM, ¿no? Que esa hay en todo el estado también. Del normal superior de maestros. Bueno, en Jungapeo, ante las lluvias que ya están con nosotros, está acelerando la rehabilitación de caminos y brechas, sacacosechas, gracias al trabajo coordinado y al compromiso sostenido por el gobierno municipal que encabeza Norma Angélica Yáñez con la ciudadanía. Esto es en todas las localidades de este municipio, para de este modo hacer que a firme paso Jungapeo se siga transformando.
Bueno, estamos aquí viendo estas imágenes de la comunidad que conecta a El Arenal con la cabecera municipal, brindando así mayor seguridad de tránsito en las carreteras y caminos del bello Jungapeo. Bueno, allá en Zitácuaro hoy estuvieron de fiesta y hoy es también atención ciudadana. Allí hubo fiesta para el presidente Juan Antonio Tláhuac. Aquí nos comparten esta felicitación que dan sus colaboradores. Que este día esté lleno de alegría, amor y bendiciones. Gracias por su liderazgo, dedicación y compromiso con nuestra heroica. Le deseamos un año próspero y exitoso. Que viva y celebre este día en grande. Esto es lo que le desean sus colaboradores del ayuntamiento a Toño Islagua, que hoy cumplió años. Bueno, este principio de semana, el presidente municipal de Contepec, licenciado Israel Luna García, en compañía de su esposa, la ciudadana Marisol Hernández Bermúdez, apadrinaron a 90 niños y niñas de la generación 2017-2023 de la Escuela Primaria José María Morelos, turno matutino de la cabecera municipal de Contepec, comprometidos con la educación. Ahí reiteró ese compromiso el presidente municipal. En la capital del estado, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar asistió a la toma de protesta del ciudadano general brigadier diplomado del Estado Mayor José Amancio González Sea como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, con quien trabajaremos juntos en beneficio de la ciudad de Morelia y de todo el municipio. Ahí mismo en Morelia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Asociación Civil, entregó la certificación denominada Certipol a la Policía de Morelia, ya que es una institución que se prepara constantemente para cuidar y proteger a la ciudadanía. Asimismo, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar reconoció que esta ciudad capital tiene una policía capacitada, equipada, bien uniformada y seguirá formándose en beneficio de las y los morelianos. Bueno, en Morelia ponga mucha atención el público en general, si tiene algún ser querido con problemas de cataratas, de escasos recursos, asiste a la segunda etapa de la primera jornada de cirugía de cataratas, acuda a la valoración preoperatoria que se llevará a cabo en el Colegio de Morelia, ya lo habíamos venido aquí dando a conocer, primera jornada de cirugías gratuitas de cataratas, del 17 al 21 de julio, valoraciones preoperatorias, 500 cirugías disponibles, captación de pacientes de 7:45 a 15 horas en el Colegio de Morelia, Avenida Guadalupe Victoria 2225, en la capital del estado. En otra información también de la heroica Zitácuaro, el gobierno que encabeza Toño Tláhuac inauguró un camino de 200 metros lineales en la comunidad de Francisco Cerrato. El gobierno de Soluciones reconoce tener mejores calles y caminos que hacen de la heroica una mejor ciudad para todos. Así lo afirmó el presidente Toño Tláhuac. Bueno, hoy hubo un evento en Morelia en relación con el sector salud. De la incertidumbre a la estabilidad laboral, 450 empleados de salud. Allí Elías Ibarra, de la Secretaría de Salud de Michoacán, brinda estabilidad laboral a 450 trabajadores de los 800 eventuales que fueron contratados en 2021 ante la apertura de hospitales de nueva creación en La Huacana, Marabatío, Tuzantla, Maruata, Hidalgo, Puruándiro, Carácora, Nocopétaro y Zacapu. Ahora este personal ya está contratado y forma parte del techo de presupuestal de egresos del Estado, lo que les brinda certeza no solo laboral, sino económica para ellos y su familia. Estos compromisos heredados desde el 2021, donde el déficit financiero era de más de 1.080 millones de pesos,
se ha logrado subsanar de manera lenta, progresiva y gradual, logrando que en lo que va de este 2023 la institución se encuentre sin deudas. Por nuestra parte es todo, está lloviznando en el oriente de Michoacán, no hay lluvias fuertes que, como las que quisiéramos, como que si quisiéramos todo, ¿no? Después de lo que le hacemos a la naturaleza, que llueva no mucho, no poquito, que tengamos mucha agua, y estamos contaminándola, estamos tumbando árboles sin ton y son, y estamos cambiando el clima a tal medida que después va a ser irreversible regresar a un mundo habitable. Por favor, estamos distraídos con tantas cosas en el mundo, que si hay WhatsApp, que si hay Facebook, que si las elecciones, que si Checo Pérez, que si tengo celular, que si está bien las comunicaciones, que qué me voy a poner mañana de vestir, en fin, y caray, lo más duro y peligroso para la humanidad, nadie está volteándola a ver, que es a la naturaleza. Cada uno de nosotros puede hacer un poquito, cada uno, por ejemplo, no consumir tantas bolsas de plástico, ¿no? Las mamás no quieren ir con su, o hasta los hombres ir con su, ¿cómo se llama este? Carrito para el mandado, ¿no? No queremos llevar bolsas, las señoras ya no quieren llevar canastas. O las bolsas que no son desechables, hombre, de esas de plástico que duran un montón, no las queremos llevar. Ni siquiera llevarlas cargando a la hora de ir por el mandado. Y así, por el estilo, todos estamos comprometidos a cooperar con algo, ¿no? Para que este mundo no se nos deshaga y no les dejemos vida a nuestros nietos e hijos. Que pasen buena noche.